Pero volvamos a la ciudad de San Salvador de Jujuy, a una estación de servicio de nuestra ciudad. Allí está ubicado Omar Daje para actualizar los precios de los combustibles. Muy buenas tardes, Omar. ¿Dónde estás trabajando? ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la estación de servicio que está ubicada en calle Salta, esquina Patricias Argentinas. Los precios de Rusia son más baratos que Argentina, se puede observar con lo que comentaba Cristian, y a partir de este pasado fin de semana hubo un nuevo aumento de las naftas. Estamos junto a Víctor Lamberti aquí, quien es el administrador acá de la estación de servicio. Víctor, muy buenas tardes. Hubo un nuevo aumento, ¿no?, en las naftas, de un 1%, que ya se suma al 5-6% de una semana anterior. Dos aumentos en una semana, se puede hablar. Así es, buen día. Sí, el 1 de julio subieron todas las petroleras, un 3.5 y 4% la nafta y el gasoil. Y bueno, nos dimos con la novedad que este fin de semana volvió a subir el combustible y se acomodaron todas en un aproximadamente 31 pesos con 95 centavos. La nafta super, sí, casi 32 pesos, 27 con 65 el gasoil. En cuanto a la diferencia con Buenos Aires, ¿por qué sigue esta diferencia, esta brecha de 3 pesos, 2 pesos en el litro de nafta? Es sobre todo por el tema del transporte. En Buenos Aires tiene muy cerca la destilería, a kilómetros, hay una en Dock Sud, otra en Campana, están muy muy cerca, lo que hace que el flete abarate el costo del combustible. Hoy hay dos preocupaciones, ¿no? Nuevos aumentos y también si puede haber o no desabastecimiento. Según la Cámara de Combustible de Córdoba, habla de un 25% que faltaría aproximadamente para estabilizar el precio a nivel internacional. Así es. Sí, está trazado entre un 20 y un 25% el precio de los combustibles. Yo creo que se va a seguir subiendo, van a seguir subiendo los precios paulatinamente, esperemos que sea paulatinamente, en todos estos meses que restan hasta fin de año. Y esperemos que no siga subiendo ni el dólar ni el precio del barril, porque de ocurrir esto, el precio va a quedar más atrasado todavía y los aumentos van a ser mayores. Otra de las representantes de la Cámara de Expendedores, Silvia Ficoseco, hablaba de la posibilidad de un desabastecimiento de combustible. Sí, hasta la semana pasada, justamente por problemas de precio, había varias petroleras que cerraron su canal mayorista y que pusieron cupos a la entrega de combustible. Ahora ya con la suba esta de este fin de semana, volvieron a liberar las compras, se puede comprar, pero a precio mucho más caro. Es decir, que el mayorista, que consume gasoil sobre todo, va a poder conseguir combustible, pero mucho más caro. Y el minorista, va el mayorista que vende al consumidor final, con estaciones de servicio blancas, esas van a tener un problema, porque van a conseguir combustible, pero mucho más caro. Por lo que van a tener que vender al surtidor, al consumidor final, más caro y no van a poder competir. Es un problema bastante serio. ¿Por esto sería el desabastecimiento? Sí, sí, es problema de precio únicamente. Cuando el precio suba y se acomode, ya las refinerías van a poder refinar su crudo y va a poder vender. Lamentablemente esto va a traer aparejado por ahí cierta recesión en el consumo, porque la gente, bueno, va a optar por el transporte público, etcétera, etcétera. ¿Ya bajó algo la demanda? No lo estamos sintiendo mucho todavía. Pero si esto, la escalada de precios sigue subiendo a este ritmo, sí se va a notar. Muchas gracias, Víctor, como siempre, muy amable. Hasta luego. La palabra de Víctor Lamberti, y esta es la situación que se vive por el aumento en los combustibles, un 8% más en esta última semana, suma un 25% aproximadamente en lo que va del año. Hay preocupación principalmente en los que trabajan con los vehículos, tanto los transportistas como los colectivos. Esperemos que no siga subiendo la nafta, los combustibles, y esta es la información, Jorge, desde aquí, desde la estación de servicio ubicada en La Madrid, esquina, perdón, en Ramir, en Patricias, Argentina, esquina Salta, y podemos decir que la mayoría de las petroleras ya manejan los mismos precios en los combustibles.
Bueno, Omar, nosotros nos quedamos con una duda. ¿Cuál es el comportamiento del jujeño? ¿Llena el tanque? ¿Le pone una cierta cantidad? ¿Hay un común denominador? ¿Qué dice Lamberti, si está por ahí, Omar, por favor? A ver, Víctor, otra pregunta de Jorge Solís ahí desde estudio. ¿Qué hay una duda? ¿Sí? ¿El jujeño llena el tanque? ¿Ahora carga medio tanque? ¿Sigue cargando 200, 300 pesos? ¿Cómo es el comportamiento? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, ahí sí se nota una diferencia. Antes, nuestra gente, por políticas de venta, digamos, a todo el mundo le ofrecía llenar el tanque y mucha gente accedía. Hoy por hoy ya dejaron de llenar el tanque, cargan lo justo y necesario, salvo la gente que tiene que salir de viaje y demás. Y creo que se va a sentir en la época de vacaciones, que queda una semana. Bueno, ahí la gente no le queda otra que cargar todo el combustible que pueda para la autonomía. Pero en eso sí se está notando. Ya la gente no llena el tanque tan fácilmente como antes. Gracias, Víctor. Muy amable. Bien, Jorge, ahí está tu consulta sobre si la gente, el jujeño, llena el tanque o carga progresivamente. Y hay que ver ahora en vacaciones también. Los chicos el próximo lunes ya entran de vacaciones. Si viajan o no, esto va a influir también. Perfecto. Muchas gracias, Omar. Hasta cualquier momento con la información.